Bueno, aquí estamos de vuelta. Oye, el escenario quedó encendido. De vuelta. Ahora, ¿qué les parece siempre? De vuelta era la muchacha que cuando se casaban no salían vírgenes. ¿Y cómo salían? O sea, yo no soy de vuelta. ¿Qué les parece? Espérate, ¿qué les parece si en vez de dar noticias, Juan y yo hacemos un reggaetón aquí? No, lo dejamos no así. No es mi personalidad. Ok. Después, en la otra vida. Esta mañana me llamó un periodista de Santo Domingo para un asunto de resolver algo. Sí. Y me dice, tú nada más estás haciendo política y noticias esas cosas. Digo, sí, ya yo de farándula hace muchos años no hablo, porque la farándula eso es... Te retiraste de eso ya. La farándula está como el avión de Malasia. ¿De Malasia? Oye, ¿qué pasó con el avión? Los restos del avión, que supuestamente eran del avión, no eran del avión, era basura que van acumulándose en el mar Índico. Pero no, Juan... No se sabe nada. No, explícame algo con tu mente cibernética. O sea, yo he consultado al capitán Percival, he consultado a mi hermano, que es capitán de American Airlines. Los capitanes, los pilotos no saben qué pasó ahí. Vamos a dejar eso hasta nuevo aviso. Entonces, es un misterio. ¿Por qué muchas veces los medios se adelantan y cada vez que encuentran un pedazo de hierro dicen, apareció evidencia? Sí. Y tanta tecnología... Hasta que no aparezca la caja negra, que es amarilla. La caja negra es amarilla. Oye, si no apareció un tiburón que la devoró. Correcto. El agua podría destruir ese material. Hablábamos hace un rato de, volviendo al plano local, Nueva York tiene dos logros, cada vez más ahorita. Sí. Los empleados de la ciudad de Nueva York por fin lograron tener 5 días de enfermedad por año, que no tenían ellos derecho a eso. Di Blasio y Viverito están trabajando bien con la comunidad, lo felicitamos. Además, aumentaron a 10 pesos la hora. El sueldo mínimo. Sí. O sea, este muchacho Di Blasio que llegó así, aruñando ahí, pero está haciendo cosas diferentes. O sea, está haciendo cosas tangibles. Sí, ¿se pueden ver? Cosas un poco diferentes. Sí, sí. Y yo, déjame decirte que lo de los días de enfermedad, yo creo que está muy bien. Mucha gente va o iba enfermo a sus trabajos. Sí, los días de enfermedad nada más se los daban a la gente de Territubillés y de las grandes uniones, sí, que ya tenían un contrato, que le pagan 20, 25, 30 dólares la hora, 15 días de enfermedad y todas esas cosas. Pero ahora... Un empleado de McDonald's o de cualquier empresa que gana 7.25 va a ganar 10 y va a tener 5 días de enfermedad. Claro. Okay. Es un logro. Volvemos con el inmaduro de Venezuela. Oh, el asunto de las casas. Ay, Maduro. ¿Hasta cuándo? Bueno. ¿Hasta cuándo? O sea, tú eres dueño de un apartamento, de una casa, tienes un inquilino. El inquilino ahora tiene derecho ahí, a quitarte la casa. O sea, ya no es mía la propiedad. Sí. Y yo creo que son medidas como...